Eh, nos hemos quedado sorprendidos, eh, ya hemos estado monitoreando algunos colegios privados y nuestra primera visita como infraestructura fue en el mes de enero, si no me equivoco. Ahora hemos estado monitoreando con un grupo de especialistas y nos hemos dado con la sorpresa de que los colegios privados este, no están cumpliendo con la norma que exige el Ministerio de Educación en cuanto a enseñanza. Y el segundo punto es el área de infraestructura, que tiene que tener una infraestructura adecuada a toda institución privada. Una institución privada tiene que estar en una categoría A1, ¿no? En cuanto a todo el nivel de enseñanza, el nivel de infraestructura, nivel de docentes, entonces eso están fallando, entonces tenemos que corregir y se va a hacer este un monitoreo a todos tanto provincia y distrito de las instituciones privadas para que esto regularicen, ¿no? Si no serán sancionados este nuevamente con unas resoluciones y ahí van a tener problemas graves los promotores. Uh, vamos por parte un poco, ingeniero. Cuando usted se refiere al tema de enseñanza, ¿qué está sucediendo ahí, por ejemplo? Eh, según el Ministerio de Educación tiene normas este, específicas como área pedagógica, cómo debe enseñar ¿no? a los alumnos uh -huh. los materiales que la currícula y esa currícula no lo están cumpliendo. Uh -huh. Entonces, esa es una, una parte que nosotros no estamos sorprendido, quedado sorprendido, ¿no? Como UGL, Pero como institución educativa privada, digamos, eh, ¿no pueden de, de alguna forma saltarse de repente esta norma? Es que para eso es la norma, para que cumplan y mejoren inclusive, pero no puede ser menor que la norma, pues, ¿no? Entonces eso es lo que eh, nos cae de sorpresa a todos, ¿no? Entonces... Ya, bueno, con el tema de infraestructura, ¿qué está pasando? Por ejemplo? Eh, de hecho, que eh, ustedes se dan cuenta, este es un colegio eh, del Estado que estamos acá, pero imagínense cómo están sus infraestructuras, que es excelente, pero un colegio privado debe mejorar mucho más eso todavía. No debe estar con las paredes humedecidas o por ahí con un tipo de infraestructura que sea de madera, cuando lo permitido es mínimo con material drywall y material noble pero no puede ser con adobe, no puede ser con unas estructuras que no, no están permitidas. Pues, efectivamente, por eso nosotros estamos mejorando eh, este tipo y haciendo respetar la norma para que los colegios se pongan o alineen a las normativas actuales. Entonces si no se dan, si no son alineados se le da un plazo prudente, y si no, ya se toman medidas respectivas ¿no? a ah, cada institución privada. Ahorita. A ver, eh, a nivel general son 48 instituciones privadas, tanto provincia y distritos, de los cuales eh, la gran mayoría se enfocan en a nivel provincia. En distritos hay 10, 12, y la diferencia está en algunas zonas rurales. En eh, todas ellas, eh, la mayoría incluye... Eh, sí, excepto, bueno, que algunos colegios sí están cumpliendo con todos los requisitos, pero la mayoría sí están escapando con algunos detalles.